En estos momentos, bueno, a la gente, a los enfermos oncológicos, a los que estamos con derivados del IPS, lamentablemente quedaron varados. Dieron a cualquiera la opción de viajar a aerolíneas. El vuelo cancelado, nadie se hace cargo, como podrán ver. Chicos que no pueden estar expuestos, lamentablemente, allí se van. Los premiados en aerolíneas, mientras que acá los enfermos, los que no vienen por placer, ¿no? Los que no vienen por placer, los que realmente vienen por razones de salud, lamentablemente, quedaron varados acá en el aeropuerto. Esta es una falta total de humanidad, la falta total de raciocinio. Lo que ustedes están viendo, amigos de MDB, Radio 10 y Andes. La empresa Andes que no se hace cargo en estos momentos de la situación de la prioridad, sobre todo de los enfermos. Lamentablemente, es lamentable. Es lamentable lo que estamos viviendo en estos momentos aquí en Aeroparque, donde vamos a tener que ver. Muchos de acá, muchos de los que estamos, lamentablemente, no tienen dónde volver. Señora, ¿usted tiene dónde volver o ya tiene cancelado el hotel? Ahora, ¿cómo va a ser con su madre? Va a quedar acá esperando cuando ella no puede estar expuesta. Ahora los vamos a mandar al hotel y mañana vamos a... No, esa aquí, a mí no me interesa. Vas a tener problemas legales. Soy prensa. Yo tengo la vida pública. Usted tiene que dar la cara y es responsable. Tiene que dar la cara. La estoy dando, querido. No la está dando. No está dando la cara por ella, no está dando la cara por ella. ¿Entiendes? No está dando la cara. No está dando la cara. ¿Están pagando? Somos menos de 20, somos menos de 10 los que estamos acá, enfermos oncológicos, enfermos que no pueden exponerse a contagios. ¿Me entienden? No es solución eso del hotel y listo. Tienen que mandarlo ahora. Estos son los arreglos que hace usted por debajito nada más. Y no es así. Tiene que ser más responsable. Más responsable. Es una funcionaria pública. Es lamentable lo que estamos viviendo acá en Aeroparque. Nadie se hace cargo. Y obviamente, como podrán ver, la prioridad para los enfermos, ¿qué le importa? ¿No es cierto? Lamentablemente es así. Esta es la Argentina en que vivimos, lamentablemente. Andes. Esperamos de que el Ministerio de Transporte Público de la provincia de Salta se haga cargo de esto.